conocido en la Tratada de Maravilla. Ustedes ya me conocen y los que aún no, soy Charlie Kid y les tengo otro nuevo video. ¡Vámonos! Amigos, vamos a continuar ahora con la parte delantera del Caribito. Si se dan cuenta, pues ya empraimamos, ya aplicamos texturizador, sellador de uniones a todo lo que es el bajo piso. Vamos a continuar con la parte delantera donde nos quedamos cuando empezamos. Vamos a tratar de terminar ya lo que es esta parte y también la del otro lado. Primero costados y después me vuelvo a la parte de adentro que es la zona del motor. Recuerden que la zona del motor, que es bahía rasurada, la vamos a dejar lo más estético que se pueda. En cuestión de estas partes, en los laterales, el proceso que se va a llevar va a ser lo mismo que realizamos en el bajo piso. Lo mismo, se le va a lijar, se le va a preparar con lija del 80, posteriormente se le va a aplicar lo que es su etching primer, su sellador de uniones y su body también. Bueno, pues vamos a continuar, mis amigos. Vamos a darle ahora a las partes de adelante del Caribito. Y bueno, ya después de tenerle una forma ergonómica, vamos a darle lo que es la parte de adelante. Vamos a rectificar primero que no tenga aún partes pues abiertas, por ejemplo aquí. Miren, acá, ¿se dan cuenta? Tiene un orificio. Entonces todo eso voy a rectificar en donde hice mis cacahuatazos. Así como también voy a ir enderezando lo que también es este filo. Recuerden que en este filo es donde calza lo que es la salpicadera. Acá también miren, acá hay otro orificio. Este cacahuatazo se lo voy a rebajar. Igual aquí veo que también hay orificios. Y bueno, donde veo que todavía exista orificio, lo voy a soldar. ¿Con qué lo voy a soldar? Ahora lo voy a soldar con microalambre. Recuerden que cuando yo empecé este proyecto, empecé a soldar con lo que es electrodo, porque la verdad no tenía yo aún la de microalambre. Recuerden que ahora estoy soldando con flux. Ahora pues vamos a aplicarlo y vamos a ver qué tal nos queda. Y bueno, después de estar soldando toda esta parte, como se los había comentado, ya limpiamos lo mejor que se puede en cuestión de los cacahuatazos, tapamos los orificios que todavía nos quedaban, pero ahorita estoy tratando de ya de cuadrar lo que es la salpicadera. ¿Por qué? Porque si en dado caso que no cuadra, ahorita lo puedo solucionar, y sin en cambio, cuando yo le aplique lo que es el body, sería, imagínense, un problema, porque ya he aplicado el material y si hay que desdoblar o bien hay que soldar o desoldar, pues sería una pérdida de tiempo y pérdida de material. Entonces, ahorita lo que voy a hacer primero antes de aplicar el material es cuadrar bien lo que es la salpicadera. ¿Se dan cuenta? Ya la coloqué. Estoy viendo que los orificios pues están entrando en su correcto lugar. Tanto el de hasta arriba, como el del medio y el de abajo. Recuerden que estas salpicaderas llevan tres orificios, tres tornillos en la parte lateral, donde va la puerta o el poste de la puerta, que es este, y lleva arriba 1, 2, 3, 4 tornillos. Entonces, yo lo que quiero es que antes de que apliquemos el material, quiero cuadrar bien, ver dónde está el, si tiene alguna arruga o bien me faltó, si es con lo que si, no sé si recuerdan que lo sacamos un golpe de este lado en este gusano, lo sacamos con el porto. Entonces pues quiero ver si le llegó a faltar o está bien. Ya le desdoblé también lo que es esta pestaña, como se os había mencionado. ¿Sí? Ahorita lo que también estoy viendo es esta parte. Miren, esto no debe de quedar tan separado acá. Recuerden que esto, les voy a pasar el tip, esto se le llama holgura, lo que es, está ancho o está angosto, esto es holgura.
Y cuando ese enrase es que esté parejito. Por ejemplo, acá se siente que la salpicadera está más arriba que esta pieza. Eso es enrase. Entonces, holgura, lo abierto, lo angosto, y enrase, lo que esté parejo. Por ejemplo, en esta forma. Lo que se siente en la superficie. Pero bueno, voy a continuar cuadrando. Voy a ver acá por qué razón. Si no, voy a tener que comprar ya los tornillos para poderlos poner en su lugar. Y voy a ver en esa forma cómo me queda cuadrada la salpicadera. Posteriormente ya me iré a la siguiente. Vaya, mis amigos, de veras que no sé si recuerdan el video donde les platiqué que me robaron. El problema es ahora que me robaron una caja donde tenía todos mis tornillos que había yo apartado para poder colocar nuevamente lo que son las salpicaderas. Ya estoy cuadrando. Si se dan cuenta, ya tengo acá arriba el cofre, pero no encuentro ahora los tornillos que sujetan lo que es el cofre. Entonces, pues ahorita me di a la tarea de estarlos buscando y de verdad que no los encuentro. Encontré los de la salpicadera y acá estoy haciendo todo un rompecabezas investigando qué tornillo es, porque desafortunadamente la caja que yo pienso que tenía los tornillos también se la robaron. Y me encontré otra caja que tenía yo de otro Caribe que había yo desarmado anteriormente. Y estoy encontrando pues tornillos de ese carro que lo estoy poniendo acá en la salpicadera. El problema son estos. No los encuentro. ¿Por qué estoy haciendo todos estos detalles? Porque estoy cuadrando. Me he encontrado con un grave o un gran detalle en la punta. Está muy metida. No coincide con lo que es el filo de la salpicadera. Ahorita voy a seguir dándome la tarea a buscar los tornillos. Y posiblemente que los encuentre o bien pues tenga yo que conseguirlos. Se los voy a mostrar ya armado lo que es el cofre y las dos salpicaderas con sus tornillos. Y bueno, mis amigos, algo ya anoche. Ya nos cayó la noche, pero bueno, ya encontramos los tornillos. Encontré del otro carro que les vuelvo a repetir, había yo desarmado. Ya estoy aquí colocando lo que es el cofre. Yo digo que aquí le paro el día de mañana. Le sigo dando con lo que son las salpicaderas. Si se dan cuenta, ya abre, vean. Acá el único problema, que me faltó un tornillo, pero bueno, lo voy a comprar el día de mañana. Le voy a llevar la muestra. Estas, algo curioso, también tenía yo estas piezas, estas bisagras, se podría decir. Vean, el que yo tenía yo, el otro carro que había desarmado, era modelo 80, perdón. Y son estas. Y quise colocárselas a este Caribe, que es 82, y no le quedan. Dato curioso, No le quedan. Entonces le volví a poner lo que son las suyas, del 82, y perfectamente entran. Pero bueno, les comparto esa observación. Y bueno, pues ahora vamos a continuar. Pues voy a colocarle el otro tornillo y a colocarle las salpicaderas. Y bueno, logré ya conseguir lo que son los tornillos. Se dan cuenta, pues ya encontramos los apropiados. Vamos a colocárselos donde nos faltaba. Bueno, mis queridísimos amigos, nos llevamos grandes sorpresas con esto del ajuste de lo que es las salpicaderas y el cofre. Acá quiero mostrarles algo que me he llevado. Gran sorpresa. Miren, no coincide esta parte. ¿Se dan cuenta? Esto no coincide con esto. Así como también de este lado. Disculpen la escoba, pero la verdad, como ahorita me encuentro solo. ¡Solo! ¡Solín! ¡Solito! Pues necesito apoyarme de algo, ¿no? Bueno, pero ahí apliqué lo que es la escoba para apoyarme a poner el cofre. Aquí de igual forma. De igual forma, en esa esquina también está metida. La salpicadera también por la parte de adentro no coincide. Arriba sí, pero en el poste no. Vean. Tanto allá arriba como aquí abajo. ¿Y saben por qué? Porque está mal esta punta. Acá se hizo más curva. Hay que cortarle. Hay que hacer una bajada para que la salpicadera
entre acá, como en la otra punta, como en esta. Vean, aquí entra correctamente. ¿Se dan cuenta? Perfectamente entra ahí bien. Hasta acá llega sin ningún problema. Los tornillos igual están bien sujetados a lo que es la carrocería. En esta salpicadera no encuentro tanto problema, encuentro en la otra. Así como también en la punta, en la parte de adelante igual le falta llegar a lo que es la punta de lo que es la parrilla. Vean, tiene un gran espacio. Entonces necesito cuadrar bien. Como se los había mencionado, si esto no lo logramos darnos cuenta a tiempo, imagínense, aplicamos lo que es el material y pues va a ser pérdida de tiempo y dinero echado a la basura. Y bueno, mis queridísimos amigos, como se dieron cuenta, desgraciadamente no nos cuadra el frente. Voy a tener que primero ojalatear lo que es el cofre y las dos salpicaderas, porque si se dieron cuenta, hay dobleces por dentro de las cejas de las salpicaderas, y esas cejas, como están dobladas, nos están robando como tal centímetros, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Entonces tengo que verificar todo lo que es en cuestión de ojalatería primero, y ya posteriormente cuadramos bien lo que es el frente. Porque como nos dimos cuenta, en la parte de enfrente, que es esta pieza está metida. Entonces quiero ver si ya ojalateado las tres piezas, ya tenemos más tolerancia y podemos ver exactamente en dónde nos está pidiendo lo que es cuadrar correctamente. Bueno, mis amigos, desafortunadamente no pude concluir el video como quería, pero bueno, vamos a ver la forma de sacar este problema, ya sea que le meta yo nuevamente el porto, o bien, como les repito, primero jalateamos y vemos si nada más esta parte es de acá adelante donde tiene la sumida, pues nada más vamos a ver esta parte por desoldarla y sacarla un poco hacia afuera, a modo de que nos enrase acá con la salpicadera. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el final de este video. Espero que sigan suscribiendo a este canal. Si tú por primera vez llegas a pasar por este canal visitándolo, te invito a que te suscribas, te invito a que compartas y que actives la campanita para estar atento a cualquier otro video que vaya subiendo. Bueno, mis amigos, nos estamos viendo. Hasta la próxima.